Saludos amigos, bienvenidos al Chef Menú Criollo Goya y hoy estaremos preparando unas deliciosas fajitas de res con plantillas suaves de taco. Vamos a comenzar inmediatamente y tengo unas tiritas de res. En esta ocasión estoy utilizando filete. Ustedes pueden también utilizar el churrasco como una alternativa de la carne de res. Pero si no quieres carne, también puedes sustituir las tiritas por pollo o camarones. También puedes utilizar cordero. Realmente la proteína que usted prefiera. Y para nuestros amigos vegetarianos, también pueden utilizar el tofu. Inmediatamente estén las tiritas en un envase como este, que es para combinar o mezclar. Vamos a utilizar este condimento de fajita que Goya tiene, este nuevo producto, ideal para sazonar o adobar las carnes, aves y pescado. Bueno, ya que el aceite está en su punto, ahora vamos a cocinar la carne. Ahora en esta parte vamos añadiendo el ajo y estoy utilizando ajo fresco bien, bien picado. Los pimientos morrones, en esta ocasión amarillo, el verde, el anaranjado, también pueden utilizar el rojo. Realmente el contraste de colores en los pimientos hace que nuestra receta se vea mucho más apetitosa, atractiva y también sabrosa. Vamos a dejar cocinar un ratito los pimientos, combinando también la cebolla. Siempre que añado vegetales a una receta, me gusta resaltarle el sabor añadiéndole un toquecito de sal. También la pimienta nos da un gran sabor y mientras se va poniendo translucente la cebolla, vamos combinando estos sabores. Me encanta, se ve súper linda. Por último, vamos a añadir un chorrito de jugo de limón y hojas de cilantrillo fresco. Esta es nuestra receta de hoy, fajitas de res con plantillas suaves de taco. Recuerden que esta y muchas otras recetas más están disponibles en goyapr.com y en nuestras redes sociales. Espero que las disfrutes. Buen provecho.